El fantasma errante. Bueno, para no alargar mucho el tiempo, les comento que hace años, cuando 2014 más o menos, 2013, yo conocí a una muchacha por internet. Entonces, ella me comenta que a ella la molestaban mucho, o sea, desde pequeña la molestaban los duendes, la molestaban sombras negras. Poco a poco fue descubriendo que era una brujería que le tenía una misma familiar de ella. Sí. Y todas las noches nos quedábamos hasta 4 o 5 de la mañana hablando por teléfono. Y yo le decía a ella, enfréntalos. Entonces ella me decía que le daba miedo, que no, porque ella a veces los enfrentaba con palabras y con la Biblia. Y entonces ella amanecía con morados, amanecía con rajuños. Y entonces un día, de tantas veces, yo soy técnico en telecomunicaciones e informática. Excelente. Y un día ella me llama en la tarde y me dice: mira, tengo un problema con mi computadora. Y yo le digo: bueno, explícame qué está pasando. Y ella me explica en una de esas que yo le estoy explicando qué es lo que iba a hacer para que reparara la computadora. Me empieza a hablar una voz de ultratumba, o sea, y riéndose. Me decía: ja, 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 tú no sabes con quién estás tratando, me dijo, ¿ves? Y yo no me asusté en el momento, pero sí le hablé firme y le dije: a mí no me importa quién seas tú, yo mismo te puedo enfrentar. Pero era para no mostrarle miedo tampoco, pues. Ajá, sí. Porque tengo entendido que ellos se alimentan del miedo. Correcto. Entonces, a ese mismo momento se cortó la llamada. Yo vuelvo a marcarle y ella me atiende, como a los 10 minutos, 15 minutos me atiende y me dice: ¿qué pasó? ¿En qué estábamos? Y yo le digo: ¿cómo que qué pasó? ¿Tú no te acuerdas de lo que pasó? ¿No te diste cuenta que alguien me habló por teléfono? Ella me dice: no. Entonces vengo yo y yo le comento: mira, pasó esto, me habló otra voz, una voz gruesa, una voz demoníaca. Y entonces ella se asustó y me dijo: viste, eso es la entidad que te está amenazando para que no la enfrente. Yo así yo le dije a ella: mira, yo no le tengo miedo, yo estoy con Dios y yo lo que quiero es que te deje en paz. Entonces pasaron los días, en una de esas estábamos hablando en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y yo fui a la cocina, estábamos hablando por el teléfono, y me fui a preparar una comida. Mientras estaba hablando con ella, y yo veo que en mi casa, de hecho, recalco que ella vivía en otro estado, como a 13 horas de donde yo estaba, a 13 horas. Entonces yo estoy en la cocina y veo una sombra negra que pasa en la sala donde está la computadora mía. Ajá. Yo me asusté y yo le digo a ella: mira, acabo de ver una sombra en la sala. Ella se asusta y me dice: viste, ese es él, ya te va a buscar, ya te va a hacer daño. Y yo no le tengo miedo a nada, y le dije, lo enfrenté. Le dije: vete de aquí, tú no eres bienvenido, déjala allá en paz. Yo, con malas palabras también, porque supuestamente con grosería uno no los espanta, o sea, lo que se escucha y se dice, pues. Ajá. Yo lo intenté y bueno, esa no como pasó nada. Hablamos en la mañana, estoy en el baño cepillándome y salgo de aquí, y mi hermana se cayó. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Sí, perfecto. Bueno, ok. Entonces yo salgo del baño y mi hermana me dice: ¿qué te pasó en el pecho y en la espalda? Y yo le digo: ¿cómo así? Me dijo: tienes rasguños. Y yo, cuando me veo, de verdad, yo no me había dado cuenta, tenía dos rasguños en el pecho y cuatro en la espalda. Bueno,
en una de esas, yo le comento a la chica, actualmente ella es mi esposa, ya llevamos 12 años, casi 12 años, 12 años casados. Uh-huh. Ella en ese tiempo me dice, viaja donde yo, para donde yo voy, porque me van a hacer una limpieza para quitarme todo esto. Uh-huh. Entonces yo no podía por cuestión de trabajo. Era, y como era muy lejos, súper lejos, o sea, yo no podía. Entonces, al final, ella se fue. Yo estuve trabajando todo ese día. De hecho, me quedé un poco más de lo normal. Llego en la noche, la llamo, no me contesta. Yo dije, bueno, seguro están con la limpieza y eso. Ellos, de un día para otro, empezaron como a las 11 de la noche y terminaron como a las 6 de la mañana. Eso fue una señora en un estado aquí que se llama Carupa, ¿no? La señora la subió a una montaña, la desnudaron, fueron los padres de ella también. Sí. Yo me entero de lo que pasó porque los padres me comentaron, porque ella decía, ella me dice que no se acuerda qué le hicieron ni nada. Sí. El trabajo por lo que le dijeron se lo hizo un brujo, pero por órdenes de una tía de ella. Uh-huh. Supuestamente la desnudaron. La ensalmaron con matas y en una de esas también la acostaron en un pentagrama, la acostaron en un pentagrama y el padre de ella salió de ahí en shock. Uh-huh. Porque él dice que vio a su hija levitar, él no creía en lo paranormal y él vio a su hija levitar y la mamá. Uh-huh. También la mamá era escéptica hasta ese día. Uh-huh. Agarró una cruz y se la tragó. Sí, se la tragó completo y todos se quedaron un shock. La señora que estaba haciéndoles el trabajo les dijo, no se preocupen, no se alarmen, eso es parte de esto, todo el tiempo lo he visto. Entonces dice que en una de esas, los padres dicen que en una de esas mi esposa con la mano entró a donde ellos estaban, entró una mariposa y ella la empezó a manipular con la mano, como si tuviese una varita, la empezó a manipular. Y habían unos cocos en el suelo con velones, y llevó a la mariposa con el dedo señalándola. Sí. Hacia donde están los velones y los cocos. Sí. Para encender, no sé, una ropa, algo que estaba en el suelo y se prendieran eso ahí. Al final la señora se dio cuenta y lograron no podían matar a la mariposa. Y mi esposa estaba riéndose a carcajadas, pero con una voz gutural, o sea, una voz gruesa. Ajá. Los ojos le cambiaron. Después de eso, la lograron hacer la limpieza. ¿Sí? Y entonces ella salió de eso, gracias a Dios. Sí, quedó con secuelas de ya no la molestaban, pero lo que tenía era pesadillas. Ajá. Después de eso tuvo pesadillas. Perdón. Después de la limpieza que tú llamas, tenía pesadillas. Amigo, se escucha un poco entrecortado. Ajá, a ver, vamos a ver si se puede corregir, amigo. Dices que después de la limpieza tuvo pesadillas. Sí, después de que le hicieron, la trabajaron, le quitaron el supuesto espíritu que tenía. Era un espíritu, supuestamente un demonio que todos los días la buscaba en las noches. De hecho, en las pesadillas que ella tenía, aparecía ese ente con un sombrero negro y siempre detrás del padre, como amedrentándola, porque ella es muy apegada a su padre. Entonces, como detrás del padre, como queriéndole meter miedo con eso. Y hasta un momento en que en uno de los sueños, de los tantos sueños que tuvo, ella vio a su padre muerto y el ente al lado. Eso fue antes de la que le hicieran el trabajo, pero después tenía pesadillas súper súper fuertes con una mujer vestida de blanco, con sombras negras.
poco a poco, después que empezamos a vivir juntos, se le fue quitando todo, todo desapareció, gracias a Dios. A ella le pusieron una corte con varias, ¿cómo se?, deidades de la corte, la corte india, y bueno, ella les puso a su altar, les pide, y ella, bueno, hasta el sol de hoy ella los tiene ellos. Ajá. Y ellos, bueno, decimos que es la que lo han ayudado también con eso, pues. Y la persona que les mandó a hacer trabajo, lo voy a decir porque no creo que haya problema, no. Es un señor de allá mismo, de ese pueblo carúpano, que le dicen Juan del Diablo. Ándale. Okay. Pero fue muy fuerte también, fue muy fuerte, y bueno, yo me había afectado en eso, y sí, de verdad que hay veces que uno no debe enfrentarlo, pues. Claro. Entonces, en realidad, esa limpieza que le hicieron, pues se trató de un exorcismo, ¿no? Sí, eso era como un exorcismo, amigo, como un exorcismo. Y de hecho, lo que prepararon ahí era para un exorcismo. Tomaron fotos también de varios celulares y se veían siluetas. Ella las tenía guardadas, pero en la computadora, y eso se borró. Uh-huh. Se hizo un formateo a la computadora, y bueno, perdimos las fotos. Me hubiese gustado poder enviárselas, pero sí, era tipo exorcismo también. Wow. Muy fuerte. Sí, sí, todo debido a una brujería que le lanzó a alguien de su propia familia, ¿verdad? Sí, amigo, una tía. Una tía de ella que siempre ella me dice que de niña siempre le tuvo rabia, le hacía maldades, le rompía los vestidos. ¿Por qué? No se sabe, porque ella dice que nunca le hizo nada. Y ella, siendo una niña, ¿qué le puede ser una niña a una persona adulta? Uh-huh. No, pues nada, imposible. O sea, no. Entonces, pero como uno dice, de la misma familia, uno se puede esperar cualquier cosa. Así es, y fíjate que eso es lo peor. Que como saben y conocen tus puntos vulnerables, pues lamentablemente lo usan para la maldad. Gracias por recibirme la llamada, gracias por escuchar mi relato. Tengo muchísimas más, y en lo que pueda les vuelvo a escribir para ponernos en contacto de nuevo. Perfecto, con mucho gusto, mi amigo, que tengas bonita noche. Igualmente, hermano Nacho, chao Gina, gracias por todo. Saludos. Y bueno, lo seguiré hasta la vejez. Gracias. Muy amable, mi querido amigo Cristian. Pues yo aquí dándoles relato otra vez, contando un relato chiquito de hace poco, que hubo una reunión familiar en casa de mi suegra, y pues es algo que mi esposo me había comentado como un sueño, pero en realidad resulta que no fue un sueño, resulta que sí, o sea, sí pasó. Digo, hace un poco más de 30 años, más o menos, yo le calculo unos 32, 33 años. Pero me parece muy interesante. Como yo les comento, me gusta que no se pierdan estas historias, porque se me hace súper importante, ¿no? Tenerlas como un, pues, como cuando uno está escribiendo un libro de cosas que le van pasando, para poder ir estudiando el fenómeno. Así que por eso lo que yo les comento. Les comento el contexto. Fue que en ese tiempo, pues, vivían en una colonia aquí de San Luis que es muy famosa, se llama Unidad Habitacional Fidel Velázquez, o mejor conocido como El Polvorín, porque hace años abajo de ahí había un polvorín, o encontrar un pólvora, algo así. Entonces se le quedó el apodo de Polvorín. Bueno, en esa casa pasaban muchas cosas, pero entre otras cosas, apariciones, se aparecía el Hatman, había muchas cosas en esa casa, muchísimos fenómenos que luego les contaré en otras historias, también son muy interesantes, que mi suegra incluso me comenta. Pero en esta ocasión fue de noche, y era mi cuñado, que es 4 o 5 años más grande que mi esposo en ese tiempo tendría como unos 7, 8 años, o sea, estaba chico, pero no tan chico. Y mi cuñado ya estaba rozando la adolescencia, ya tenía uso de razón, ya sabía qué onda y todo. Entonces dice mi cuñado que estaban dormía en ese tiempo compartía en el cuarto. Y en ese tiempo compartía en el cuarto. Entonces resulta que estaban dormidos. No recuerdo la hora que me comentó, pero estaban dormidos ya en la tarde, en la noche. Entonces
Por algún motivo, se levantó mi esposo. Sintió algo y se levantó. Y sintió la necesidad de asomarse a la ventana porque como que algo vio. Y dice que vio, o sea, literalmente vio a unos gigantes, afuera de su ventana. Eran tres. Comenta que eran dos hombres y una mujer vestidos como de época. Así con sombrero de copa y la mujer incluso traía un velo como las que usaban las señoras de los años 15 y 20. Pues sí, señoras pomposas de aquellas, épocas. Él dice que tenían unos rasgos como turcos, o de por aquellos lares, muy fuertes los rasgos de estas personas. Y en eso mi cuñado, o sea, él se quedó impactado porque su casa era de dos pisos y estaba muy alto. Entonces dice, o sea, literalmente dice, se hace cuenta que estaban del tamaño de un árbol, porque fuera de su ventana hay un árbol. Dice, estaban del tamaño del árbol. Y se paseaban, vivían afuera, es un lugar donde hay muchas canchas, son como mini privaditas y en medio hay canchas de básquet, de fútbol, y alrededor están las casas. Entonces, pues, ellos andaban en las canchas, caminando y como que buscando algo y así raro. Entonces mi esposo, pues, era un niño muy pequeño y entonces él decía, yo me impacté, me quedé como en shock, no supe qué hacer, me quedé congelado literalmente. Y en eso mi cuñado se levanta. Y le dice, a mi esposo le dicen chino, porque está muy chino. Entonces mi cuñado se levanta y le dice, ay, chino, ¿ya viste lo que hay afuera? No, no te muevas, no te asomes, es más, escóndete. Entonces se escondieron y nada más por un hoyito de la ventana, o sea, por un pedacito de la cortina, vieron a esas personas que andaban como ahí, no sé, como, digamos, pues como cuando uno anda viendo a ver qué, ¿no? Nomás como paseándose por ahí. Pero dice mi esposo, ahora que fue lo del eclipse hace poco, aquí en San Luis se oscureció, pues ni muy oscuro ni muy alumbrado, digámoslo así, dice mi esposo, que así dice mi esposo, así estaba la luz en ese día. Dice, en ese momento se veía el color como entre morado y negro de la noche, dice, era un color muy, muy, muy específico, no se veía una noche normal. Y había mucho viento en la calle, dice, no, parecía como si estuvieras en otra dimensión. Se sentía incluso el ambiente raro. Él temblaba, sudaba, porque tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, no sabía si estaba soñando, si no. Entonces mi cuñado, como lo vio, dice, yo lo vi muy asustado y entonces lo único que se me ocurrió decirle fue, vamos a dormirnos, vente, vamos a dormirnos. Entonces lo acostó y él se acostó. Ya mejor se esperaron a la mañana siguiente. Ya ni mi esposo ni él quisieron comentar así mucho, nada más como que medio le dijo a su mamá, pero mi suegra dijo, no, pues estaba soñando, mijito, no pasó nada, no te asustes. Y entonces mi esposo dijo, no, pues igual, o sea, tuvimos un sueño, pero luego se quedó pensando, pero el mismo sueño al mismo tiempo los dos. Y él se quedó con eso toda su vida, sino hasta hace poco que estuvieron platicando en familia, se dieron cuenta que no había sido un sueño, sino que realmente lo vivieron los dos. No sé cómo llamarle, universo paralelo o... Bueno, definitivamente fue algo paranormal, porque no, no, no. Sabemos que los gigantes existen y todo eso por la evidencia que hay, pero... Y sabemos de mundos paralelos por la evidencia que hay, pero... No imagino cómo sería un mundo así, o sea, un mundo de gigantes que se entrecruza con el de nosotros, un tamaño, digamos, normal para nosotros. Y esa fue la historia de mi esposo que nunca se le va a olvidar ese día, y mi cuñado tampoco. Mi esposo y mi cuñado, como fueron, son cuatro, y como fueron los últimos dos, tienen muchas historias juntos como hermanos, que dice que luego poco a poco les irán, me irán contando para contarles a ustedes. Porque a ellos les da pena, pero sí, la verdad es que es algo, a mí me llama mucho la atención, es todas las historias, obviamente, ¿verdad? Pero también las historias de universos paralelos, imagínense, no Sí, sé, claro. pero sí dice mi esposo que era el ambiente raro, muy, muy raro, muy como morado, como rojo, como no sé, dice, no se veía el día normal, había mucho viento, no había ni una sola persona en la Un calle, no eclipse. se veía nada y se pareció como si hubiera un eclipse. Como si fuera un atardecer así como medio nublado, bien raro, dice, pero era de noche, o sea, entre noche y día, quién sabe, o sea, bien raro. Entonces,
Pues a mí se me hace súper, súper interesante. Y pues es la historia que yo les tenía el día de hoy. Y ya más adelante les contaré más historias que les pasaron en esa casa, porque no son pocas. Son muy chiquitas, porque son cosas que así, que vieron esto, vieron aquello, les pasó esto. Pero también no son historias así como de las que uno escucha todo el día, todo el tiempo, así. No, son historias diferentes. Y poquito a poquito se las iré comentando. Muy Entonces, bien. pues espero que estén bien. Y pues tomen mucha agua, les digo, porque los calores están con todo. Sí, cañón. Y pues luego les iré contando más historias. Que pasen una muy bonita noche a todos. Igualmente, mi querida amiga. Pues sí. Fíjate, ver unos gigantes es algo que no es muy común. Es decir, como tú mencionas, ¿será acaso que se traslaparon dos dimensiones? Interesante relato, muy bueno. ¿Y nos quieres platicar algo? Ah, sí, claro. Bueno, este es un relato que me contó mi mamá de cuando era pequeña. Sí. Bueno, mi mamá viene de una familia, pues humilde, ¿no? Bueno, venimos. Ella vivía en un ranchito y bueno, sus papás luego la mandaban a quedarse con sus abuelitos. Sí. Sus abuelitos, vivían cerca de un arroyo. O sea, un arroyo así empedrado y con árboles alrededor, con Okay. árboles. Y pues a una distancia como de unos 20 metros Sí. estaba su casita, era una casita de adobe. Bueno, estoy describiendo esto para más o menos que el suspenso. No, está muy bien que seas así de descriptiva, me parece formidable. ¿En serio? Su casita era de adobe, de esas de antes, y de tejado. Entonces su puerta era de madera, así como que de esas viejitas que nada más cuelgan, ¿verdad? Sí. Y me comenta mi mamá que cuando iba a quedarse con ellos en la noche, ella escuchaba pasar gente en la noche, así como si arrastraran zacate. O sea, no sé si el zacate es el maíz. Después de cosechar en la mazorca sale el zacate. Bueno, no sé si lo ubican. Sí, claro que sí. Entonces, las personas de antes, como no tenían cómo transportar, pues cargaban, ¿no? O sea, se lo echaban en la espalda y ya jalaban el zacate. Entonces dice mi mamá que escuchaba así y luego ya se asomaba por los hoyitos que tenía la puerta de madera Sí. y no había nadie. Y en otras ocasiones también escuchaba como los perros ladraban. Pues ladraban hacia el río, porque luego escuchaban como si cortaran árboles. Y ya después mi mamá salía, o sea, chiquita salía y se paraba en la puerta y ya así como la luna todo iluminaba. Bueno, pues, ¿cómo se podría decir? Mandaba a los perros que ladraran, ¿no? Más abajo, así como que les aventaba una piedra y los perros iban corriendo. Entonces, en ese instante, el ruido se silenciaba otra vez. Sí. Y así mi mamá me contaba que, pues, no era nada, o sea, simplemente se escuchaba, como dicen, los pasos, los sonidos de las personas, pues, que pasaban, pero, pues, en realidad no era nada. Y Okay. bueno, ese fue mi relato corto de mi mamá. Muy bien, ¿y el largo? Es solo ese. Ah, Ah, okay. bueno, otro, igual cortito. Ajá. Creo una vez andaban platicando de la serpiente, esa que chifla. Alicante, Ajá. ¿no? El Creo que se Alicante, llama. sí. Ajá, igual una vez mi mamá me comentó que ella de pequeña iba al monte a cuidar sus borregas. Y una vez creo que bueno, una señora llevaba a su bebé, me parece. Y bueno, pues ya se encuentran así como que se saludan, porque tienen una forma de saludarse ellos, como que dicen chadi en su lenguaje. Ajá, y después pues ya se encontraron otra vez en el monte y ya después pues cada quien por su lado. Ya después mi mamá ya venía de regreso con sus borreguitas y ya dice que vio a la señora ahí en la piedra que estaba
ella creyó que estaba sentada, pero, o sea, estaba dormida la señora y ya su bebé que cargaba estaba llore y llore. Entonces, dice mi mamá que se acercó, y cuando se acercó ella, pues se asustó porque vio a la serpiente tomando de la leche de la señora. Ajá. Y la cola, o sea, la cola le colgaba. Ella lo vio porque dice que la cola de la serpiente le colgaba y como que, o sea, no, o sea, es que dicen que el alicante, creo, no sé cómo se llama la serpiente. Sí, alicante. Y con eso entretiene al pequeño, pero en esta ocasión no, o sea, el bebé estaba llore y llore, la señora bien dormida, y pues el alicante bebiendo de la leche materna de la señora. Ajá. Y bueno, ese fue mis relatos. Ok, no, pues muchísimas gracias, mi querida amiga Jocelyn. Oye, y fíjate que esto del alicante para muchos es increíble, ¿no? Muchos dicen, no, ¿cómo creen? ¿De dónde sacan? ¿No? Bueno, pues es una leyenda, es un mito tal vez que se ha contado desde hace muchos años. Entonces, precisamente la función es esa, ¿no? Que cuando el niño llora porque quiere su leche materna, entonces el alicante aprovecha la situación y supuestamente le pone la colita de la serpiente en la boquita del bebé para que entonces se calle el niño, aunque no está bebiendo, no se está alimentando, pero la mamá no se da cuenta porque ella siente como que es el niño quien se está alimentando, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, interesante, mi querida amiga. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Me dio mucho gusto platicarlo, porque pues es que donde vive mi madre es, no sé si ubiquen Acambay o San Francisco Xaxni, así se llama el pueblito. Uh-huh. Acambay es el municipio que está por al lado de Atlacomulco, no sé si lo ubiquen. Ajá, ¿en el Estado de México? Sí, en el Estado de México. Sí, sí. De ella es mi mamá, y pues wow. De ese lado también, pues me ha comentado que también abundan las... Y bueno, eso se lo contaré en otro momento para que otras personitas también puedan participar. Perfecto, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y pues que tengas una bonita noche. Les quiero relatar algo. Hola. Relacionado a eso de las alicantes, las serpientes. Okay. De mar, que les llaman. Hace muchos años, mi abuelita, que bueno, ahorita ya falleció, pero ella me platicó una vez que en el pueblo donde ella vivía había un pozo donde todas las mujeres iban y sacaban agua a ese pozo, ya que en las viviendas, pues en esa época no tenían agua. Dice que a ella escuchaba rumores ahí en el ranchito ese, que tuvieran mucho cuidado de ese pozo porque ahí aparecía un alicante, el cual jalaba a las mujeres y se las llevaba al fondo del pozo. Y pues ella, incrédula, ella la verdad no creía mucho en esas cosas, pues ella todos los días iba y sacaba agua sin ningún miedo a nada. Dice que un día, apenas amaneciendo, fue con un bote de agua para llevar a su casa, y al momento de aventar ese bote de agua hacia el fondo del pozo, no sé si han llegado a ver cómo sacaban antes el agua. Sí. Avientan un bote amarrado con un mecate para después jalar el bote con todo y agua. Uh-huh. Bueno, pues así lo hizo ella. Entonces, dice que al momento de aventar el bote, vio la cabeza de una serpiente, de un alicante, perdón. Y dice que ese alicante chiflaba. Era un chiflido, pues, que le llamaba mucho la atención. Tanto que pues ella se hincó para asomarse dentro del pozo porque le llamó mucho la atención el chiflido de ese animal. Entonces dice que al momento en que se agachó para observar dentro del pozo, dice que el agua empezó a elevarse tanto que empezó a derramarse del pozo. Entonces ella reaccionó y se aventó hacia la parte de atrás, porque dice que ella sentía una energía de la misma agua, sentía una energía como que la jalaba, como que la misma agua jalaba a mi abuela. Entonces ella pues tuvo la suerte de reaccionar y aventarse hacia atrás.
Y pues ella comentaba eso, que rumoraban en ese pueblo que esa serpiente o ese alicante, la mujer que le gustaba y más siendo soltera, la jalaba y se la llevaba hacia el fondo del pozo y nunca más la volvían a ver. Eso le platicaban a ella, no lo creía y lo creyó hasta el día que le pasó. Pues espero que les haya gustado este relato, que es muy chiquito, muy sencillito. No, muy Y bien. saludos para todos. ¿Y qué nos quieres contar, Romana? Ahorita que vas en camino, en carretera, ya casi llegas de un viaje muy largo, pero un buen relato se antoja. Ah, sí, voy a contar, es cortito lo que me pasó a mí. Hace ya muchos años falleció un cuñado y yo vivía con mi suegra. Tenía a mi hija, pues, con la que voy, y otra hija. Estaban pequeñas. Entonces falleció mi cuñado el 31 de diciembre del 86. Sí. Y el mero primero de febrero, yo estaba dormida y mis hijas querían comer, así, biberón, pues, me pidieron biberón. Y yo, me desperté y no quería pararme a preparar el biberón. Entonces me senté y al sentarme, estaba yo durmiendo en el cuarto donde dormía mi cuñado, el que falleció. Sí. Y estaba su cama ahí, pero yo no dormía en la cama, dormía en el piso con mis hijas. Y me senté y cuando escucho así como un respiro de algo, de alguna persona que estaba acostada como muy cansada. Y le hacía pues bien fuerte el respiro que estaba respirando pues la persona. Sí. Entonces yo prendí la lámpara y alucé a la cama, pero no vi nada. Y la apagué y me acosté otra vez. Al acostarme, otra vez, pero fuerte, como cansada, la persona muy agitada. Sí. Entonces yo me paré y alucé. Yo dije, voy a hablarle a mi suegra, por si me asusté, estaba bien asustada. Entonces yo agarré la lámpara y me iba parando y caminando así al pie de la cama, pero el que escuchaba se iba escuchando para allá, para un ropero que tenía. Ahí, se iba para allá, para el ropero. Y entonces yo me asusté bien feo. Yo lo que hice fue desperté a mi suegra y le Sí. dije, oiga, me acaba de espantar su hijo. Dice, órale, ¿cómo? Sí, dice, le digo, alguien estaba en la cama y con una respiración muy agitada, muy como cansada, no sé cómo. Sí. Dice, ora. Y le digo, váyase, acuéstese allá, yo tengo miedo, ya no puedo dormir. Y fue y se acostó allí en la cama, pero fue la única vez que el muchacho pues me asustó, pues, pero sí, yo me espanté más porque yo oía como eso pues se oía, aunque se iba para el ropero, para la pared pues, del ropero. Y me asusté mucho, mucho, mucho. Y otra cosa que me pasó, que cuando estaba joven, pues muchacho, todavía no me casaba, estaba dormida y al lado de mí, de repente desperté y que escucho así como cuando se sacude una gallina, que se hace una gallina que está, se sacude, no sé cómo le hace la gallina, Sí. al lado pues de mí. Y como que también de un perro y un puerco, como que el puerco le hizo, no sé, así como le, no, ¿cómo le hizo? Y me espanté muy feo ahí en la casa de mis papás. Y a Sí. otra vez, dormida, yo pienso pues que fue como pesadilla, porque no podía hablar. Vi que la puerta se abrió del cuarto y estaba abierta. Y allí yo veía como un remolino, como que me jalaba. Y yo quería gritar y no podía, y quería prender la lámpara y la lámpara no prendía. Y yo en el remolino miraba así el monito, pues, pero como el diablo, pues no ve como la figurita del diablo que está en las cartas de la baraja de la lotería, pues. Sí. Así miraba el monito en el remolino. Y yo pues le hacía como, hacía cruces así al último, pero yo sentí que fue real, como que no fue sueño. Esas dos cosas me pasaron cuando estaba en la casa. Okay.
situaciones que son quizá pequeñitas, pero que se te quedan grabadas para toda la vida, ¿verdad, Romana? Sí, y así pasan estas cosas. Mira, mamá, le habló pues un muerto, de que mi papá le debía 20 pesos, y dice que cuando eso, pues cuando están jóvenes, y dice que mi papá se iba a los bailes y les dedicaba que según a las novias, y ella escuchaba y estaba embarazada, y escuchaba como le dedicaba él a las novias, y que entonces se sentó afuera y agarró un cuchillo, y que dijo, ahorita voy a ir y se lo voy a ensartar, y que enojada pues, y que se quedó ahí sentada en una silla afuerita del cuarto, pues como portalito, vivía en una casita así como de antes, les hacían de adobe, y lo ponían, las puertas no eran con llave ni nada, puertitas de tabla, y siempre las trababan con un palo, ahí les ponían y ya con eso se cerraba la puerta. Y dice que estaba sentada allí y ella tenía como un pretilito, y que de repente vio una sombra con un sombrero, así, vio el sombrero pues la sombra, uh-huh, grande, y que ahí se paró ahí en el murito del pretilito, y que le habló, Elisa, y dice, yo conocí la voz de la persona, dice, Elisa, ¿dónde está Nacho? Que dos, creo, tres veces y le habló, y ella se acordó, pero ya había muerto el señor, y que agarra, y dice, hasta se me olvidó del coraje que tenía con mi papá, que me meto, dice, y trabé la puerta, y me acuesto, pero con un escalofrío, y que ya después llegó mi papá, y que le hablaba, Elisa, ábreme, y que ella nomás le dice, no podía, como que se trabó, no sé, como que del escalofrío, y no podía hablar, y no sé cómo, mi papá dice que tumbó el palo, y se abrió la puerta y se metió, y que ya después la empezó a tocar las piernas, a sobarla, y a estarle tallando, pues, así, jugándola, que bueno, ¿qué tienes? ¿Por qué no puedes hablar? Y ella no podía, y que ya después le dijo, ya que pudo, pues, es que don José vino y me espantó, me habló y me preguntó por ti, dice, que le dijo, mi papá, una grosería para viejo, hijo de no sé qué, dice, le debo 20 pesos, dice, mañana voy y se los pago a su mujer, dice, ahora te vino a asustar a ti, y ya, y que sí, mi papá fue al otro día y a buscar a la señora, a su esposa, amiga, dice, te vengo a pagar 20 pesos que debe ver a tu marido, fue a hablarle a mi mujer, me la asustó, y entonces la señora le dijo, dice, supiera lo que a mí me hace, me agarra los pies, dice, y pues, dice, no me deja ni dormir, dice, pero ya sé por qué quiere ese dinero, dice, porque debe una manda, hasta dijo, pues, ¿dónde? Que debía la manda, y quiere que yo te junte el dinero para ir a pagar la manda, que debía, que era un cirio, y quería el difuntito que la señora comprara el cirio y lo fuera a pagar, pues, a llevarlo a la iglesia donde él quedó, debía la manda, a San Lucas, se llama el pueblito, a San Lucas. Y que ya la señora fue y que dice, y después le platicó a mi papá, dice, ya me dejó en paz, eso era lo que el difunto quería, que fuera a pagar la manda que él debía, y ya, pero sí, el muertito espantó a mi mamá. Okay, vaya, amiga, pues, efectivamente, como dices tú, el muertito, mi querida Romana, estas historias de verdad nos gusta escuchar, y nos gusta también que, aunque estés de viaje, te reportes con nosotros, mi amiga. Sí, ahí les platico otra historia también, eso no me pasó a mí, les pasó a unas lavanderas. Ajá. Una señora le lavaba ropa a mi mamá. Ajá. Ella fue la que le platicó, yo escuché. Okay. Y ellas iban a lavar por allá, pues, a los arroyitos. Ajá. Donde cuando llovía había arroyitos de agua y ellas iban a lavar ahí. Y dijo la señora que ya en la tarde, ya pues,
acabando de lavar, hicieron su, alzaron para su ropita en las cubetas, y ella se fue a juntar hojas para poner el jabón, para que no ensuciara el jabón a la ropa limpia. Y la compañera también fue a cortar hojas para poner el jabón. Uh-huh. Y dice que la compañera no le dijo. Después le platicó eso a ella. Sí. Que fue la señora y a cortar hojas, pero como había mucha hoja seca en el piso, ella al pisar vio, así movió las hojas y vio muchas monedas. Mm. Y entonces ella, la señora, se cayó. No le dijo a la compañera, a la que nos platicó, no le dijo. Sí. Y se quedó callada. Y que al otro día se fue del yerno a buscar las monedas. Ajá. Pero cuando llegó allí, pues ella, donde dejó la seña, ya no había nada de moneda, no encontró nada. Mm. Y ya después le platicó a la compañera y dice la compañera, pues la señora dice, es que ese dinero era para las dos, pero ella por la ambición de quedarse con todo, pues no quiso pues decirme, y por eso ya no halló nada, dice, porque ese dinero era para las dos, y ella había dicho, ven, aquí está esto, pues no lo hubiéramos repartido, pero pues ella no le quiso decir, quería el dinero para ella solo. Sí, la ambición. Sí. ¿Y luego? Pues ya cuando fue, ya no encontró nada, pues, porque la ambición de querer tener todo para ella, pues ya no, el dinero era para todos, como que lavaban ellas, pues a lo mejor el dinero de algún muertito, no sé qué, porque antes se enterraban pues el dinero, los hacendados que vivían ahí. Uh-huh. Enterraban el dinero, porque cuentan muchas historias pues que a veces les gritan así a las lavanderas. Sí. que les van a dar dinero y que se esperen, y ellas se asustan y se asustaban pues y no querían pues ni arrendar a ver para atrás. Uh-huh. Pero según que allá en esa parte enterraban el dinero la gente, pues. Sí. Y a lo mejor fue que ese dinero era para ellas dos, pues, pero la señora no quiso darlo. Sí, sí. Quiso todo para ella, quiso pues ser la única, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Pues esa es mi historia que yo quería contarles. Muy bien, amiga, pues mira, salimos ganando porque hasta nos contaste dos, ¿no? Pero además también tienes un relato que quieres compartir. Es que dije de que, bueno, vivo acá en casa de mi suegra y pues un día normal, pues, ¿no? Y entro acá a mi cuarto y todo, pues, y me siento ahí en la cama. Y de repente, o sea, me sí. Sí, lo sentí que era una mano muy larga, que me agarró bien los pies y del miedo pues hasta brinqué y le conté pues a ellos. Y fueron dos veces que me ha pasado así. Okay, entonces te sientes sí. Y como que alguien estuviera ahí. Presente. Sí, ajá, abajo de la cama, sí. ¿Cuál es tu reacción? Vengo yo normal. ¿Mande? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué haces? Pues, me da miedo, ¿no? Siento pues que hay alguien acá. Sí, y y a veces se llena así como de moca. Yo siento como, escucho pues a ustedes, digo pues que es un demonio. Oye, pero entonces tu primera reacción es voltear, no ves nada, ¿y qué haces? Sí, de hecho brinqué pues del susto, les dije a ellos y vine a ver pues mi suegra acá en la cama y no había nada. Uh-huh. O sea, abajo de la cama pues lo vimos y no había nada. Y al lado de mi cuarto pues había mucha mosca. Y a veces se siente aquí aroma como a muerto. Uh-huh. O se aparece un niño así dice mi cuñada. Pues lo hemos visto que aparecen niños aquí en la casa y así pues.
Okay. Oye, pero sí. Aparte, cuando esto ha sucedido, aparte no has escuchado algún ruido, algún susurro, algún aroma. Sí, a veces se siente olor así a muerto, dijera. Y así a veces mi esposo, pues, como se queda a veces a cuidar a mi bebé, pues, que a veces está enfermo, escucha, pues, que le hablan. Yo, bueno, la verdad yo siento que alguien que me observa, pero la verdad no, a veces no lo miro, pero aquel día igual escuché pues así llantos bien feo. Oh. ¿Esto ha sido constante? Sí, siempre lo siento así, pues el llanto es la llorona, pues que pasa, ya lo he escuchado y se siente bien feo. Sí, y y a veces igual me siento pues que me hablan, le cuento pues a mi suegra como ella reza, pues a veces nos pasa cosas muy raras y pues ella nos echa agua bendita, pues no. ¿Pero te hablan y escuchas? Sí, ¿escuchas o entiendes? Sí, sí. Bueno, yo no les hablo, pero ellos sí, y yo a veces... no les entiendo, sino nada más susurran o bueno, así a veces me ignoran, pues no. Okay. Y pues es una situación que nada más ha ocurrido ahí, en casa de tu suegra. También en todos los lugares donde he vivido con mi mamá, igual, donde vivíamos antes, había una mujer que lo vio mi mamá que estaba lavando ahí, agarrando sus trastes, cocinando en la madrugada, y pues no era nadie, pues. De... ¿Sí? Y era así, una mujer grande y con un vestido negro. Ella me platicó, pues, que ¿cómo es? Lo vio. Sí. Ok, entonces específicamente es contigo, a tu esposo, ¿no? ¿Mande? A tu esposo no le ocurre. Sí, de hecho le digo pues que a veces le hablan o mira también así cosas. Okay, eso. Uh-huh. Y tienes un bebito chiquito, ¿verdad? Sí. Por lo que escuchamos. Sí, va a ser 11 meses. Todavía está muy pequeñito, ni un año tiene. A él ese que lo deben proteger. Sí. ¿Tienes alguna creencia? Sí. Solo en Dios. Claro. Entonces, si ya tú nos has expresado que tienes esa creencia en Dios, debes fortalecer esta relación con Él, sobre todo para proteger a tu pequeñito. Porque si estamos hablando de una entidad negativa que esté acechando, que esté merodeando, pues Él es el primero que hay que proteger. Sí, de hecho, sí, pues... bueno, a veces se levanta llorando, pues, pero creo que es porque... tiene hambre, pues, que quiere tomar leche, yo digo. Okay. Oye, sí, pues. Y aquí varias veces se escucha, pues, la llorona. Es que aquí hay un pozo aquí cerca. ¿Y entonces tus vecinos también? Sí, bueno, sí, mi mamá, pues, que está más cerca de ese pozo. Yo un día estaba todavía con mi mamá y era la noche, pues estaba ahí noviando. Ya me metí pues bien madrugada y mi hermana y lo vimos, pues vi yo que iba ahí la mujer flotando y no sabíamos qué hacer y empezamos a llorar, pues bueno, más mi hermana pues me abrazaba. Sí, amiga. Wow. Sí. Pues buenas historias y te agradecemos mucho. Veía yo que estabas queriendo participar y mira, así se nos hizo escucharte, ¿verdad? Sí. Excelente, mi amiga. Pues no sé si quieras agregar algo más. Sí, me puedes saludar aquí a mi marido, que está riendo de mis relatos, pero... Son verdad, pues. Claro, ¿cómo se llama tu esposo?
Emilio. Suegra Cristina. Bueno, para Cristina y para Emilio, un saludo obviamente patrocinado por Susana Montufas, que pues nos acaba de narrar sus experiencias con lo sobrenatural. Y que además le deben creer, ¿eh? Todo lo que vive es posible y es cierto. Así es. El fantasma errante.